7 millones de pesos aplican al Programa Nacional para la Prevención de la Violencia, anuncia el gobierno del estado. Proceso para la recertificación de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacán en 2 meses podrían tener los resultados. No habrá otra prórroga de implementación de los juicios orales, advierte el gobierno de la República. En el estudio esta noche vamos a platicar con el padre Leopoldo Sánchez Pérez, vocero oficial de la visita del Papa Francisco a la capital michoacana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar aquí en La Voz TV. Mi nombre es Jorge Manso y hoy, como todos los días, de lunes a viernes, usted va a estar bien informado si se queda con nosotros. En esta ocasión, de manera provisional, estamos transmitiendo desde otro set de La Voz de TV, así es que le invitamos para que siga usted muy bien informado. Por supuesto, en breve le tendremos sorpresas que seguramente a usted le van a gustar. Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a ti y a todo nuestro auditorio. Por supuesto, vienen grandes sorpresas para usted, así que quédese con nosotros hoy y todos los días. Le comento rápidamente que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como La Voz TV y en Twitter como @VozDeMichoacán. Y es así como iniciamos con la información de este día. Efectivamente, y es que este día se pusieron en marcha los proyectos productivos que se ejecutarán a través del Programa Nacional para la Prevención del Delito. Ahí el gobernador Silvano Aureoles Conejo enfatizó en la necesidad de enfocar los esfuerzos en la prevención y en la lucha contra las adicciones para combatir la violencia y la delincuencia. En esta ocasión se entregaron recursos por el orden de los 67 millones de pesos para 58 talleres en habilidades productivas. Los beneficiados son habitantes de Uruapan, Apaxingán, Lázaro Cárdenas y Morelia. Son 27 millones de pesos menos que los que se recibieron el 2015 a través de este que maneja la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Esto es como parte también del ajuste presupuestal en el gobierno federal a diversos programas, entre ellos el del PRONAPRED, Programa Nacional para la Prevención del Delito. Ahí estuvo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien resaltó precisamente la necesidad de que pues se siga combatiendo la violencia a través de programas productivos que le brinden otras expectativas de vida a los michoacanos. En 2015 logramos capacitar a 55 mil capacitandos y el 80% de cobertura. En este año la meta es llegar a 75 mil. Vamos a cumplir con una cobertura del 90%. Eso significa 35% más de gente capacitada para el trabajo. Es lo que ha dicho el titular del ICATMI, Juan Carlos Barragán Vélez, quien dijo que este año se espera llegar a los 75 mil capacitados. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, dio a conocer el recurso que se estableció y dicen son 3.000 horas de capacitación los que se otorgarán. El apoyo fue de 4.825.000 pesos para beneficio de 317 personas en 33 cursos con una duración de 120 horas cada uno, haciendo un total de 3.960 horas de capacitación. Para el desarrollo de las actividades, los beneficiarios recibirán un kit de trabajo que incluye herramientas y el equipo necesario para la capacitación. En otra información le comento que se ha dado ya un ultimátum. ANADRO, Nacional de Drogas, tiene 72 horas para incrementar el abasto de medicamentos en la región 1. Morelia, toda vez que el desabasto oscila en el 37%, según reconoció el secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranza Doniz.
En entrevista colectiva, el funcionario estatal informó que los hospitales que tienen estas problemáticas, pues son el general Dr. Miguel Silva, también el infantil Eva Sámano López Mateos, y también el de la mujer, además del Centro Estatal de Atención Oncológica, por lo que enfatizó que al no incrementar precisamente este abasto, se romperá con la ampliación del contrato que se tenía con NADRO. Es por eso que a partir de este día, esta es la Nacional de Drogas tiene 72 horas para cumplir con lo que le solicita la Secretaría de Salud. Hay que recordar que mañana se cumple el plazo establecido por la Secretaría de Salud. Solo van a un 65% ya el último corte que tiene la delegación administrativa de la Secretaría, por lo que, pues si mañana no cumplen este 20% más, porque el mínimo óptimo es del 85%, se rescindirá el contrato y entraría una nueva empresa a el abasto de medicamentos a los principales centros hospitalarios, entre ellos el Hospital Civil, el Infantil, el Hospital de la Mujer, así como el Centro de Oncología. En otra información, este día concluyó el proceso de recertificación de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que se espera que los resultados se otorguen a más tardar en 2 meses y así garantizar la calidad educativa a los jóvenes que cursan esta carrera. Durante 3 días, 5 evaluadores hicieron la verificación correspondiente a las carpetas que entregó la autoridad de la facultad en base a los 180 indicadores que deben cumplirse. Al respecto, la directora de la institución, Silvia Hernández Capi, comentó que únicamente se trató de constatar y revisar los documentos de evaluación aunado a la verificación para comprobar si se corrigieron las observaciones y recomendaciones que tenía la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En otra información le comento que la Iglesia Cristiana, la Luz del Mundo, asegura haber sido ignorada por el Ayuntamiento de Morelia. Aquí le tenemos toda la información. Le comento que el Ayuntamiento de Morelia ha asegurado que esta denuncia que hace la Iglesia Cristiana a la Luz del Mundo, pues no es verdadera, luego de que se les impidiera, según ellos, llevar a cabo un evento nacional en la Plaza de Armas el próximo 14 de febrero. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar negó esta situación y aseguró que buscarán negociar con este grupo religioso a fin de llegar a algún acuerdo y en todo caso poder solucionar la situación que tienen con esta Iglesia Cristiana La Luz del Mundo. En otra información le comparto que el Estadio Morelos, como usted sabe, es uno de los lugares que visitará el Papa Francisco durante su visita a Morelia, y los palcos y las plateas están garantizadas para sus propietarios, es decir, ellos podrán hacer uso pleno de sus respectivos lugares. Esto durante el encuentro del Papa con la Juventud de México, que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero, siempre y cuando cumplan con diversas disposiciones, entre ellas que no vendan estos espacios a particulares o a terceras personas, sino que ellos mismos sean los que utilicen estos espacios en el Estadio Morelos. Y este miércoles el Papa Francisco ha advertido ni tequila ni chile en su visita a México. Le comento que esto lo ha mencionado al saludar a elementos de la gendarmería del Estado Mayor Presidencial que preparan la seguridad del pontífice durante la visita al país en febrero próximo. Importante señalarle que el Estado Mayor Presidencial estará regresando el día de mañana a la Ciudad de México luego de estas visitas que ha estado realizando para ponerse de acuerdo con la guardia del Papa Francisco y así poder llevar a cabo en paz este evento. Esto a pesar de que hace unas semanas dijo que pues quería mucho tequila, en esta ocasión pues se arrepintió, aunque dijo será un viaje divertido, bromeando con el Estado Mayor Presidencial, quienes fueron para hacer la logística de la seguridad del Papa. En este sentido, le tenemos una entrega más de estas cápsulas especiales que hemos preparado sobre el Papa Francisco. En esta ocasión
le tenemos a usted la presencia del Santo Padre en Twitter. El Papa Francisco no navega en Internet, sin embargo se encuentra muy presente en la red social Twitter, donde millones de seguidores comparten su mensaje, incrementando así mayor número de nuevos seguidores día a día. El jerarca de la Iglesia ha tenido mucho éxito en dicha red social debido a su facilidad y habilidad de comunicar, según los expertos. De acuerdo con la investigación de la Universidad Vasco de Quiroga sobre la imagen verbal del Papa Francisco en Twitter, se recaba la siguiente información. El domingo día 17, Bergoglio escribió su primer tuit, que decía: «Queridos amigos, os doy gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí». El estilo, de acuerdo con Escobar, citado en 2013, dice ser muy realista y da la sensación de que los twitters están realmente escritos por el propio Papa. Con su primer tuit, es como el Papa Francisco alcanza millones de seguidores con solo unas palabras. Tal es su éxito que al pasar los días o meses y seguir publicando, sus tuits son retuiteados en gran número, tal como lo afirma Alejandra Aguirre en su artículo La Guerra del Papa Francisco. Su popularidad en redes sociales batió récords, no solo por el número de seguidores, sino por la cantidad de mensajes suyos que fueron retuiteados. ¿Cuáles son las claves de su personalidad? ¿Qué es lo que lo hace tan popular como peculiar? No puede negarse que ha estado cambiando la forma de decir las cosas. Incluso su llegada a las redes sociales ha hecho que analistas, especialistas, investigadores y semiólogos pongan los ojos en su mensaje, como Umberto Eco, quien asevera que Francisco es el papa del Internet y de la globalización, además de que representa algo absolutamente nuevo. El monseñor Claudio Mariachelli comparte la idea con Eco de que Francisco es un buen comunicador debido a la forma en que entra en sintonía con las personas a través de Twitter. El Papa Francisco es un gran comunicador que une el mensaje con el gesto y que tiene una gran capacidad de entrar en sintonía con las personas, invitando a todos a reflexionar sobre las exigencias de una iglesia dirigidas hacia la búsqueda del hombre y la mujer y teniendo la capacidad de calentar su corazón. Su cuenta de Twitter en español, según datos de Asiprensa 2013, es la que experimenta un mayor crecimiento, presentando en promedio un aumento de 10.000 nuevos seguidores por día. Asimismo, Francisco fue galardonado como la personalidad del año en el festival Blogfest 2013, que reúne a destacados expertos en redes sociales en Europa debido a la cercanía, frecuencia y determinación de las palabras que escribe en Twitter. Las palabras hacen la imagen. Hablan de él. ¿Cómo se consiguió esto? Es concebido como un creador de eventos comunicativos por su capacidad de involucrar a las personas, de hacerlas partícipes de interacción en el momento o bien después, como es en la red social. Ha hecho partícipe a quien era imaginado como receptor y la consecuencia ha sido que toda la plaza, como mencionaron los autores, ha reaccionado participando en primera persona en la construcción del evento. Para La Voz TV, Gabriela Recillas. Son exactamente las 9 de la noche con 15 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más. Transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en La Voz de Michoacán. Para todo el mundo a través de Grupo Radio Tele, en el canal 8 del sistema de televisión por cable y en nuestro portal de internet en www.lavozdemichoacán.com.mx. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es La Voz TV.
casa estará súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. ¿Me prestas tu celular? Es que me quedé sin datos y quiero ver mi Face. No, porque me cambié a Nextel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes. ¡Redes sociales ilimitadas! ¿Por qué Nextel era caro? Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. Estamos de vuelta en La Voz TV, son las 9 de la noche con 18 minutos y continuamos con más información. Le comento que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, inauguró este día el nuevo Centro Estatal de Justicia Alternativa del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, ubicado ahora en Calzada La Huerta. Ángeles Plomo, representante de la Secretaría de Gobernación, informó que la federación ha otorgado 102 millones de pesos para financiar la penal con juicios orales en Michoacán. La funcionaria federal afirmó que el nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor en todo el país el próximo 18 de junio de 2016. Aureoles Conejo también rememoró que a él le tocó aprobar la reforma penal desde el Senado de la República en el 2008. 8 años se veían lejos y se fueron rápidos todos y cada uno de ellos. Según dijo, Ángeles Fromo ha sido una aliada incansable para la completa implementación de la reforma penal en Michoacán y que no haya prórroga el 18 de junio debe estar ya vigente en todo el país. María de los Ángeles Fromo detalló que en esta ocasión se acondicionaron 4 salas de oralidad. Hoy está equipando 4 salas de oralidad para poder darles los elementos esenciales de audio y video y que gracias a este apoyo podremos continuar en otros espacios del estado para ir equipando estos elementos esenciales ante el nuevo sistema de justicia penal. Quiero señalar que estos apoyos que nos está brindando el gobierno de Estados Unidos vienen de fortalecer la colaboración y alcanzar objetivos planteados y demuestran un trabajo coordinado entre la Federación, el Estado y, por supuesto, la Embajada de los Estados Unidos, que generan buenos resultados. Uno de ellos hoy lo estamos constatando. En tanto, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien es presidente del Supremo Tribunal de Justicia, agradeció el apoyo brindado para poder remodelar o acondicionar estas salas y también para poder implementar el nuevo sistema de justicia penal aquí en Michoacán. Para agradecer el apoyo que nos han dado para materializar este edificio necesario para llevar a cabo el cumplimiento que tenemos en el nuevo sistema de justicia penal. Construcción y ahora inauguración de estas primeras 4 salas de un grupo de salas que se irán inaugurando a lo largo de estos días. Otra información, le comparto que el partido Nueva Alianza en Michoacán, pese a que perdió prácticamente su registro al no reunir el 3% de la votación durante los comicios electorales anteriores, advierte que acudirá ante el Tribunal Electoral de Michoacán y presentará un recurso para que se le otorgue el recurso económico que otorga el Instituto Electoral en Michoacán, esto porque pues, le ha quitado las prerrogativas. Esto lo ha declarado la presidenta de este instituto político, Araceli Martínez Méndez, quien expresó que en el Consejo General del IEM, que sesiona mañana,
dará a conocer la desaparición, este órgano, de las prerrogativas a las que tenían acceso los partidos que perdieron el registro, entre ellos el partido Nueva Alianza. Es lo que ha anticipado ya la dirigencia estatal del partido, que por cierto se alió al candidato Silvano Aureoles Conejo rumbo a los al Poder Ejecutivo. En otra información le comento que el Ayuntamiento de Morelia estaría destinando 38 millones de pesos, esto para diversos anuncios publicitarios durante este 2016. En entrevista, el tesorero municipal Alberto Guzmán Díaz detalló que cada dependencia contará con un recurso cercano a los 10 mil pesos mensuales. En tanto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció cuestionamientos que la administración a su cargo ha invertido cerca de medio millón de pesos por conceptos publicitarios en lo que va de su administración. Dijo además que toda inversión que se ejerza en convenios con medios de comunicación o agencias publicitarias será analizada y sustentada en relación a la proyección que se le pretende dar a la capital michoacana. Y como parte de las acciones que realiza la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, se manifestó en el primer cuadro de la ciudad capital, esto de manera pacífica. El representante estatal del FENER, Ulises de Jesús Vázquez, dijo que esto es por los atropellos contra estudiantes de Puebla y Coahuila, teniendo el temor de que se replique en Michoacán por parte de las autoridades locales. Indicó que actualmente se ha llegado al grado de agredir en sus domicilios a los maestros que apoyan a este frente, mientras que la situación en Coahuila refirió que se debe a la expulsión de varios compañeros que ganaron 4 consejerías universitarias, por lo que están luchando mediante un amparo legal para que se nuevamente sean admitidos. Esto es lo que dice Ulises de Jesús Vázquez, representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios. La dinámica de hoy de nuestra federación, de nuestra organización estudiantil, es hacer una cadena humana en denuncia de los atropellos de nuestros compañeros o a nuestros compañeros en el estado de Puebla y en el estado de Coahuila. Ajá. Y también manifestar nuestro apoyo total a ellos. Resuelve el asunto en el 11 de diciembre. Tuvimos una conferencia nacional de toda la federación, entonces ahí se nos anunció que había sido resuelto el asunto. Y en efecto sí, se quitó al entonces rector Enrique Sosa Toxi, mandaron otro. Pero la situación se agudiza con el nuevo rector. Entonces, a tal grado de que uno de los maestros que apoyan a nuestro movimiento porque es justa, se justifica, entonces fue agredido en su domicilio por uno de los porros que comanda el ahora rector Rodolfo. Y ahora ha llegado el momento de los espectáculos con mi compañera Jacqueline Ramírez. Gracias por continuar a través de la señal de La Voz TV. Bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva, y tal es el caso de la cantante Beyoncé, pues cada vez se hacen más fuertes los rumores de un nuevo material discográfico. Pero de esto y más le cuento en el resumen de los espectáculos. Buscando a Dory, la continuación de Pixar de Buscando Nemo, después de mostrarte el primer vistazo a Bailey y Destiny, dos de los nuevos compañeros de aventura del simpático pez azul, ahora Walt Disney Studios ha estrenado el último teaser de la película. En él aparece la protagonista nadando al ritmo de la canción de Frank Sinatra, Somewhere Beyond the Sea. Dirigida por Andrew Stanton, se centra esta vez en el divertido y olvidadizo pez azul y su aventura para poder volver a reunirse con su familia. Ellen DeGeneres vuelve a poner voz a Dory en la versión original. La película cuenta también en su reparto con Albert Brooks como Marlene, Diane Keaton como la madre de Dory, Jenny y Eugene Levy de American Pie como el padre de Dory. Además, esta entrega contará con nuevos personajes a los que ponen voz Ed O'Neill de Modern Family como un pulpo cascarrabias.
Cada vez son más frecuentes los casos de músicos que encuentran en internet la horma de su zapato. El último en hacerlo ha sido Mark Ronson. El productor descubrió a través de YouTube a 6 jóvenes que habían dado forma a una peculiar versión de Uptown Funk. Y gracias a una campaña previa a los Brits, les ha sorprendido convirtiéndoles en protagonistas de este cover tan sorprendente. La voz de Anna Schultz, la guitarrista de Blair Kristoff y Ross Campbell, y el ukelele de John Atkins, y el violín de Laura y Sarah Aujob es todo lo que han necesitado Mark Ronson para dar forma a esta versión en los estudios Abbey Road de Londres. La sorpresa para los 6 participantes en esta versión fue conocer y ser producidos por el propio Mark Ronson, ya que fueron engañados y llevados a Abbey Road bajo la excusa de grabar un documental sobre la figura del productor. Un nombre que volverá a estar de moda en este 2016 tras su nominación a los premios Brit 2016 y su colaboración con el disco de Lady Gaga. Parece que se ha convertido en una costumbre eso de lanzar rumores sobre la salida inminente de un disco muy esperado, pero sin confirmar nada. Hay 2 casos que nos tienen en especial alerta. Por un lado, el disco de Rihanna, que no parece llegar nunca. Y por el otro, el de Beyoncé, sobre el que empiezan a correr ríos de tinta. Curiosamente, ambas suenan como acompañantes de Coldplay en el Super Bowl. DigitalSpy.com se ha centrado en el de Beyoncé y ha recuperado las pistas que ha ido dejando a lo largo del último año para conocer algunos detalles de lo que podría ser este nuevo trabajo. Porque todo apunta que Beyoncé volverá a ser un Beyoncé, es decir, a publicar un disco por sorpresa sin ningún tipo de anuncio previo. Han pasado 3 años desde que lo hiciera y parece que va siendo momento de repetir. En cuanto a la fecha de lanzamiento, obviamente no hay ninguna certeza, pero todo hace sospechar que podría ser a principios de febrero. El hecho de que vaya a estar en el Super Bowl y quién sabe si en los Grammy, 2 de los escaparates musicales más importantes, solo se entiende si hay material nuevo que promocionar. Para las colaboraciones ya se puede adivinar algunas. Una de las más sorprendentes sería la de Cara Delevingne, Clean Bandit, con quien también ha compartido estudio Beyoncé, y en esta ocasión sí hay testimonio. Jack Peterson, por su parte, comentó a Vibe que fue una locura, lo que confirma una posible colaboración con la cantante, así como Ed Sheeran. Por el día de hoy en el mundo de los espectáculos, acompáñenme a un recorrido en el mundo de la cultura. El mural de Banksy, que apareció en una pared frente a la embajada francesa de Londres, criticó el uso de gas lacrimógeno en un campo de refugiados cercano a la localidad de Calais, ha sido tapado con tablones de madera. Trabajadores del solar en el que está el mural, en el lujoso barrio de Kingsbridge, ha cubierto por completo el dibujo de Cosette, una de las protagonistas de la obra Los Miserables, y símbolo de su versión musical, que aparece llorando por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados contra los refugiados del campo conocido como la jungla, con la bandera francesa a su espalda. Mike Salder, propietaria del terreno donde se halló el graffiti, ha asegurado que la medida es temporal mientras se deciden los planes de futuro para la obra. La pieza, que en apenas 48 horas atrajo a miles de curiosos, contaba además con un código QR que enlazaba con un video a la página de YouTube en el que se ve cómo los refugiados en la jungla de Calais fueron gaseados el pasado 5 de enero. Unos ladrones intentaron robar el mural del domingo por la noche, pocas horas después de su aparición, pero la Policía Metropolitana de Londres intervino a tiempo y vigiló de cerca la pieza hasta que los trabajadores del solar, armados con martillos eléctricos y tablones de madera, la cubrieron por completo. El Museo Histórico de Berlín mostrará por primera vez 100 obras de arte realizadas por víctimas durante el Holocausto. La exposición contará con pinturas y dibujos hechos en campos de concentración, guetos o campos de trabajo forzoso entre 1939 y 1945. Las obras llegaron a Alemania procedentes del Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén. El museo israelí nunca había prestado tantas obras fuera del país, menos tanto tiempo, indicó el jefe de la institución, Abner Shalev. Están los nombres de otros aclamados como Felix Nussbaum y Ludwig Meiner.
La canciller Angela Merkel inauguró ayer la exposición en la capital de Alemania. A través del arte es posible sentir algo de la fuerza y el padecimiento de estas personas. Las imágenes nos muestran un día a día más allá de toda cotidianidad. Los dibujos y pinturas muestran las brutales condiciones de vida en los campos de concentración. Entre las obras se pueden encontrar recreaciones de escenas idílicas, como evasión de la rutina criminal que padecieron los prisioneros bajo el yugo nazi, e igualmente se aprecian retratos en diferentes técnicas que hacían los internos unos de otros. De los 50 artistas presentados en esta exposición, 24 fueron asesinados por los nazis. Nelly Toll es la única artista representada en la exhibición que sigue con vida y está gustosa de compartir su arte. La bailarina mexicana Luisa Díaz, quien fuera miembro del Ballet Royal Lausanne por más de una década y primera bailarina del ballet del estado de Baviera, con actuaciones en algunos de los teatros más importantes del mundo como la Scala de Milán, regresó a México en enero de 2014 para formar parte de la Compañía Nacional de Danza, CND. En diciembre, tras sufrir acoso laboral por parte de la dirección artística, decidió renunciar. Es preocupante que en México los artistas no tengamos oportunidad de trabajo, aún con experiencia internacional sobresaliente. Yo me pregunto, ¿para qué dicen que regresen los talentos que están en el extranjero a México si no hay oferta de trabajo? Lamento mucho tener que decir que si hay fugas de talentos en mi país, es porque aquí no hay oportunidades para desarrollarse ni para volver y aportar tu talento y experiencia al crecimiento de la danza nacional. Cuenta en entrevista con El Universal. El martes pasado, los 68 bailarines de la CND regresaron a sus labores. Les fue negado el acceso a las instalaciones. Tras exigir que les abrieran las puertas, se les notificó que debían firmar el nuevo contrato de 2016, el cual aseguraron violaba algunos de sus derechos adquiridos. Durante la semana pasada, tuvieron meses de negociación con las autoridades de IMBA para revisar los términos del contrato. Ambas partes indicaron que las conversaciones fueron satisfactorias. Hasta ese momento no estaba en discusión continuar o no trabajando con Laura Morelos, directora artística de la CND. Sin embargo, cuentan los bailarines que previo a la firma del contrato, Morelos solicitó que dos bailarinas se pesaran para saber si habían bajado o no el peso que les había pedido con anterioridad. Ante el resultado, se les informó a las intérpretes que quedaban fuera de la compañía. Los bailarines advierten que sus compañeras tenían un plazo de 3 meses para llegar al peso requerido, acuerdo que fue desechado unilateralmente. La ruptura del acuerdo ha provocado que bailarines y exbailarinas denuncien los maltratos que han padecido por parte de Morelos desde que llegó en 2013 y han pedido su renuncia. El día de hoy vamos al otro lado del estudio con más información. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos más información. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones de La Voz de Michoacán para todo el mundo. Siga con nosotros, tenemos deportes todavía. Esto es La Voz. De los nuestros, con uno de los mejores servicios funerarios, es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. Eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles.
Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. En La Voz Pack sabemos que cada segundo cuenta. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Voz Pack, entregando oportunamente. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Somos una empresa 100% mexicana. Grupo Tenerife se ha consolidado por la creciente confianza que depositan nuestros clientes en todos nuestros productos. Confianza que respalda nuestro liderazgo como importadora y comercializadora de productos forestales y piedras naturales. Grupo Tenerife. La naturaleza en tu espacio. Nuestras formas de contacto en las redes sociales, en Facebook nos encuentra como La Voz TV y en Twitter como @VozDeMichoacán. Y continuando con la información de este día, le comento que se ha dado a conocer que en los últimos años ha incrementado el número de decesos, esto a causa del consumo de tabaco, toda vez que las cifras de la Secretaría de Salud en Michoacán son de 3,000 decesos al año, cuando anteriormente no superaban los 2,000. Durante la declaratoria de edificios 100% libres de humo de tabaco, el director de Atención Primaria a la Salud, Germán Ortega Silva, alertó que esta situación, porque al día 8 michoacanos pierden la vida por las complicaciones que se desarrollan en fumadores activos y pasivos. Y es que expuso que las complicaciones son una carga excesiva para el Sistema Nacional de Salud, toda vez que se llegan a gastar hasta 44,000 millones de pesos, alrededor del 50% más de lo que recauda la Federación en impuestos y publicidad, que son 23,000 millones. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, cáncer en diversos tipos, insuficiencia respiratoria, son algunas de las complicaciones que desarrolla una persona que consume este tipo de drogas y que todas aquellas que respiran el humo de tabaco que son considerados como fumadores pasivos, a lo que Ortega Silva enfatizó que es necesario cumplir con las leyes que se han dictado en México y Michoacán para el control del tabaco. Son exactamente las 9 de la noche con 39 minutos y es momento de ir con los deportes. To more rock, more pop, and more dance than ever before. Los Broncos de Denver usarán hasta el último recurso con tal de vencer a Carolina en el Super Bowl 50, y eso incluye vestir su uniforme blanco de visitante, ya que el naranja les dio mala suerte en el pasado. Cada vez que Denver jugó con el uniforme naranja en un Super Bowl, el equipo salió derrotado. Pasó en las ediciones 12, 22, 24, antes de que John Elway rompiera su racha perdedora en el Supertazón 32. En el Super Bowl 48, los Broncos sucumbieron de nuevo vestidos de naranja, esta vez ya con Peyton Manning como quarterback. En contraste, cuando la franquicia vistió de otro color, ganó 2 y perdió 1. Los Broncos serán locales el 7 de febrero en el Levi's Stadium, pero por si las dudas, eligieron jugar con su segundo uniforme. Además de su historial en Super Bowls, esta temporada Denver tuvo récord de 6-2 con su indumentaria de visitante. Informó para La Voz TV, Arturo Trujillo. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Andrés Facio, confirmó el interés por Miguel Herrera para asumir el cargo de técnico de la selección chilena. En declaraciones a medios locales,
Paxi aseguró que es una posibilidad por su calidad como técnico. Estamos estudiando todas las alternativas, por lo tanto, no puedo dar una definición concreta de ello. Según trascendió, Piojo tendrá disposición para asumir el cargo. Sin embargo, firmó hace un mes contrato con los Xolos de Tijuana. Por lo tanto, antes de comenzar a negociar con la Federación de Chile, deberá aclarar su posible salida con el elenco mexicano. La selección chilena busca entrenador desde el 19 de enero pasado, cuando Jorge Sampaoli logró un acuerdo económico con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y puso fin a su estadía con el combinado chileno. Por otro lado, Herrera negó haber recibido oferta por parte de La Roja. Además, señaló que no dejará el proyecto de Xolos. La cadena Fox adquirió los derechos de transmisión de la Copa América Centenario de este año. La cadena informó el miércoles que los 32 partidos serán transmitidos en Estados Unidos por Fox. El torneo en el que participan las 10 selecciones de Sudamérica y 6 de la CONCACAF se realizará en 10 ciudades de Estados Unidos entre el 3 y el 26 de junio. El torneo se realizará para conmemorar los 100 años de la Copa América, que por primera vez se realizará fuera de Sudamérica. Argentina, Brasil, México y Estados Unidos son los cabezas de serie y el resto de los integrantes de cada grupo se definirá en el sorteo del 21 de febrero, informó para La Voz TV Arturo Trujillo. Y ahora pasamos a otra información. Le comento que este día el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en conjunto con el DIF municipal y con el apoyo de la Asociación Civil Gilberto Michoacán, hizo la entrega de 37 sillas de ruedas como parte de los apoyos programados por la institución en este 2016. En un breve evento, el alcalde moreliano señaló que se sigue con el eje rector de entregar apoyos a quienes realmente lo necesiten, por lo que destacó que en este caso hayan contado con el apoyo de la Asociación Civil Gilberto, pues enfatizó que se trata de sillas que son de la calidad más elevada. Por su parte, la esposa del edil y presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, expresó durante su intervención que una capacidad diferente no puede ser motivo de la exclusión en el municipio, por lo que agregó que en esta administración se impulsarán los apoyos para este sector. Alfonso Martínez Alcázar destacó el trabajo coordinado que se logró a través de la fundación en conjunto con el DIF de Morelia. Este día es de ustedes, de las personas que vienen a ser beneficiarios de este programa, de esta entrega de sillas de ruedas por parte de la Fundación Gilberto. Quiero decirles que es una muy noble labor y agradecemos que en el municipio nos permitan participar para que por medio del DIF municipal, que tienen el contacto con las zonas y las personas más vulnerables para poder identificar a quienes es a quienes se les puede cambiar la vida con el poder acercar a ellos o donar una silla de ruedas. Bien, y es momento de ir a la información nacional y Grecia Rojas nos va a presentar los detalles de lo que ocurre en el país. La Procuraduría General de la República restringió en un canal de YouTube el acceso al video en el que se daba a conocer las labores de inteligencia que llevaron a la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El video estaba disponible desde la madrugada, pero el reporte de que estaría equivocada la fecha del operativo obligó a la dependencia a restringir las visitas del material de forma temporal. Por el momento, el video aparece como privado, pero se prevé que en las próximas horas sea restaurado para su acceso al público en general. En febrero de 2016, los precios máximos aplicados a la gasolina Magna y el diésel se mantendrán en los mismos niveles que se observaron en enero, en tanto que la gasolina Premium observará una reducción de 3 centavos por litro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que eso implica que en febrero el precio de la gasolina Magna será de 13.16 pesos por litro y el de la Premium de 13.95 pesos por litro, y de 13.77 pesos por litro en el caso de diésel. Dichos precios representan una disminución de 3.0% comparados con los observados en 2015, con una reducción de 41 centavos en el caso de la Magna y de 43 centavos en los casos de gasolina Premium y del diésel.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó que se retrasen los cortes al suministro de agua programados por la Conagua para realizar el mantenimiento del sistema Cutzamala este fin de semana. Miguel Ángel Mancera dijo que se trataba de una problemática compleja que tendrá su momento más álgido el fin de semana, por lo que el gobierno estará listo con un operativo de pipas para atender a quienes lo requieran. Precisó que con el recorte derivado a trabajos de mantenimiento del sistema Cutzamala afectará a 410 colonias de 13 delegaciones. Hizo un llamado a los capitalinos a hacer uso racional del agua y almacenar el líquido, ante el corte del 100% en el suministro que padecerá este fin de semana la ciudad. La Universidad Nacional Autónoma de México ofreció a su personal académico un incremento del 3.15% directo al salario, para el periodo comprendido del 1 de febrero de 2016 al 31 de enero del 2017. Al presentar la propuesta a la Asociación Autónoma de Personal Académico, el secretario administrativo de la máxima casa de estudios, Leopoldo Silva Gutiérrez, destacó el esfuerzo de la institución por mejorar las condiciones salariales y del trabajo de los docentes. A través de un comunicado difundido por la máxima casa de estudios, exhortó a los académicos a valorar el ofrecimiento con el compromiso y la responsabilidad asumida en la realización de sus tareas cotidianas. Y Grecia Rojas también nos tiene la información internacional. John Kerry afirmó hoy que Corea del Norte representa una amenaza para el mundo y para la seguridad global, durante una visita de trabajo a China, última etapa de su gira por Asia. En una conferencia de prensa tras una reunión con su homólogo chino, Kerry consideró que la nueva prueba nuclear realizada a principios del mes por Corea del Norte es una amenaza abierta, una amenaza declarada al mundo. Kerry dijo que Estados Unidos hará lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses y a sus aliados en el mundo de la amenaza norcoreana e instó a China, aliado de Norcorea, a aumentar la presión sobre el régimen comunista para frenar su programa nuclear. Investigadores estadounidenses pidieron a la Organización Mundial de la Salud el miércoles que tome medidas rápidas contra el virus del Zika, que ha sido vinculado a daños cerebrales en miles de bebés en Brasil y se está extendiendo rápidamente por Latinoamérica y el Caribe. En concreto, se le pidió a la Agencia Sanitaria de la ONU que convoque una reunión de emergencia de expertos en salud y enfermedades infecciosas para que analicen cómo responder al brote. El virus de Zika ha sido relacionado con un tipo de daño cerebral en miles de bebés en Brasil. No existe una vacuna o tratamiento para el Zika, primo cercano del dengue y del chikungunya, que causa fiebre leve, salpullido y enrojecimiento de los ojos. Se estima que un 80% de las personas infectadas no presentan síntomas, por lo que es difícil que las mujeres embarazadas sepan si se han infectado. El Papa Francisco dijo hoy que en México ni tequila ni chile, al saludar a elementos del Estado Mayor Presidencial que prepararán la seguridad del pontífice durante la visita que realizará al país latinoamericano en febrero próximo. Será un viaje divertido, bromeó el Papa al saludar a un grupo de guardias del Estado Mayor Presidencial de México que participó en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, para preparar la seguridad del obispo de Roma durante su visita a territorio mexicano. El embajador de México ante la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, confirmó que el grupo estuvo conformado por un teniente coronel y otros agentes que han trabajado como enlaces con la Gendarmería Vaticana. El grupo llegó a Roma a inicios de esta semana y volverá a México mañana jueves tras haber sostenido reuniones con diversas secciones de la Santa Sede. Esas reuniones forman parte de la última visita preparatoria de autoridades mexicanas al Vaticano antes de la gira papal prevista del 12 al 18 de febrero próximo. Ya ha llegado el momento de presentarle a usted el video de la red, lo que está circulando en estos momentos en las redes sociales. Una broma para todos aquellos fanáticos de Star Wars. Thank you.
más buscado en las redes y por supuesto usted también la puede consultar en nuestro portal de internet en www.lavozdemichoacan.com.mx. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en el estudio. Esta noche nos acompañará el vocero de la Arquidiócesis de Morelia, el padre Leopoldo Sánchez Pérez. Él nos dará detalles sobre la visita del Papa Francisco, así es que le invitamos para que siga con nosotros aquí en La Voz TV. Casa estará súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. ¿Me prestas tu celular? Es que me quedé sin datos y quiero ver mi Face. No. Porque me cambié a Nextel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes. ¡Redes sociales ilimitadas! ¿No que Nextel era caro? El vocero oficial de la visita del Papa Francisco a la capital michoacana es el padre Leopoldo Sánchez Pérez, a quien le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro doctor, el padre. Muchas gracias por su invitación, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, padre. Pues me gustaría que pues platicáramos los preparativos de la visita del Papa Francisco, cómo va todo, qué avance llevan. Hacen falta 22 días para que su santidad llegue a Michoacán. Así es, los preparativos han tenido una peculiaridad de la rapidez y ha sido un derroche para nosotros de verdad, de trabajo, de generosidad de toda la gente. Ha habido muchas propuestas de ayuda generosas. El tiempo se agota, pero sabemos y creemos que tenemos la garantía de poder tener todo listo en todos los aspectos. Desde la logística, el aspecto de los contenidos, el encuentro que tendremos con su santidad. Hasta este momento llevamos un buen porcentaje de preparación en el aspecto del itinerario, ya está formalizado, ya es oficial. Todo el recorrido de su santidad, con las actividades, quienes participan, todo eso ya está enlistado, ya está programado. Y tenemos una visión, creo que ya nos da suficiente confianza para creer que podemos dar una bienvenida a su santidad como se la merece y con nuestro espíritu michoacán. ¿En porcentajes qué llevan de avance? Podemos decir que a estas alturas ya podemos hablar de un 80% de avance. ¿Qué es lo que hace falta? Por ejemplo, nos ha sido sorpresiva la participación de las personas en vallas, para tomar un aspecto de ejemplo. Se requieren 24,000 personas. Hasta el día de hoy tenemos ya 20,000 inscritas. Solo nos faltan 3,000 para vallas y 1,000 que se llaman para voluntariado, que implica la logística dentro de las vallas, pero que no participan en ellas mismas. Muy bien, padre. Hay un asunto muy importante que me gustaría que usted lo aclare aquí en ante las cámaras de La Voz TV, y es la venta de boletos. Preguntan, ¿dónde me puedo ir a formar, a comprar boletos? ¿Cómo es la mecánica que están ustedes implementando para invitar a los diferentes eventos que se tienen previstos aquí en Morelia? Porque entiendo, no se venden, son totalmente gratuitos. Así es. Hemos percibido un deseo grandísimo de la población, enorme, de participar en los encuentros con el Papa.
Desgraciadamente, la infraestructura con la que contamos es demasiado pequeña. Estamos hablando del Venustiano Carranza, que acogerá a 22.000 personas de todo el país. La Catedral de Morelia, que es el encuentro con niños, un recinto que para tener una comodidad y una seguridad solo puede acoger en este momento 650 niños con sus acompañantes adultos. Y el Venustiano y el Estadio Morelos, donde utilizaremos los estacionamientos para que 50.000 jóvenes puedan ellos acompañar al Papa, saludarlo físicamente a su llegada y vivir el Festival de la Juventud desde las pantallas. Y al interior del estadio, 35.000. Realmente son cantidades muy pequeñas y se ha tenido que buscar una logística inclusiva donde todos, la mayoría de los que desean, los que las circunstancias se lo permiten, puedan participar. Se ha buscado dentro de los boletos, como tú bien lo has dicho, son gratuitos. Ningún boleto se está vendiendo para que no se deje sorprender. Estos boletos, sobre todo, se van a estar repartiendo con criterios no solamente para gente de iglesia, sino para cualquier persona que así lo desee, sobre todo a partir de las parroquias, los jóvenes. El evento de niños, como es demasiado reducido, se hizo una selección, sobre todo a partir de niños de parroquias de la ciudad, algunos colegios. Hay un grupo de niños con discapacidad. Tenemos también niños enfermos de cáncer. Tanto en el evento de los jóvenes, también hay un espacio para ellos, para 500 lugares. Dentro de la Eucaristía con gente consagrada, también está considerada una zona para personas con discapacidad o adultos mayores. Siempre hemos tratado de incluir a todos, de todas las clases sociales, de toda la gente que puede ver al Papa y que el Papa estará muy feliz de saludar. Muy bien, padre. Hay un tema también que nos interesa que usted nos comente, la postura de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis. La ley seca, el ayuntamiento dice, la valoran, pero que es una orden del gobierno de la República de que se suspenda la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en este tema? La postura de la Iglesia es, claro, respetar los criterios, los lineamientos, porque es una cuestión propia del gobierno en sus diferentes niveles. Entonces, en ese aspecto, nosotros respetamos y confiamos que las decisiones que se tomen, con todas sus consecuencias positivas y negativas, son las mejores. Por parte nuestra, no tendríamos tanto temor, ¿verdad?, de que este evento se prestara, por así decirlo, a abusos en el alcohol, a desórdenes, puesto que las personas que recurren o van a asistir vienen en un espíritu muy positivo, un espíritu de fe, donde creemos que el margen de posibilidades de desórdenes por abuso de alcohol u otras sustancias, pues no van a impedir una vivencia sana, hermosa, impactante con el Papa. ¿No habría inconveniente entonces porque no haya ley seca? Confiamos en lo que el gobierno diga, ¿verdad? Si aún en nuestra confianza todavía se quiere un margen de precaución para asegurar ciertos estándares de seguridad y bienestar, claro que también lo aceptamos. Muy bien, padre. Antes de despedirnos, me gustaría que nos diera un panorama de las personas que visitarán Michoacán, porque bueno, sí es cierto que el Papa viene a Michoacán por sus condiciones propias, desde las bonitas, desde las positivas, hasta los puntos que han brincado a nivel nacional el tema de seguridad. ¿Cómo están viendo en el mundo, en el país, y sobre todo vendrán de otros puntos a Michoacán? Estamos ciertos que habrá una gran afluencia de personas, porque si ciertamente hemos tenido experiencias difíciles, que algunos pueden considerar hasta peligrosas o riesgosas, sin embargo, Morelia, Michoacán, sigue manteniendo un gran atractivo en las personas del país. No ha dejado de haber presencia de turismo, de visitas de familiares, lo cual nos dicen que lo que encuentran en Michoacán vale la pena, y que realmente se puede asegurar que no correremos ningún riesgo, ningún peligro, que con toda tranquilidad pueden asistir. Muy bien, Marco Antonio Solís,
Juan Gabriel son algunos de los artistas que le cantarán al Papa en su visita. Por lo pronto, la postura de la Iglesia en este sentido ha sido no tomar ningún canto o himno oficial como diócesis. Ha dejado abierta la creatividad de todos nuestros artistas y de todas aquellas personas que pueden producir algún canto de amor, de admiración a su santidad y que refuerza también nuestra identidad michoacana. En este sentido, cada uno de ellos va buscando sus espacios y propiamente no tendremos alguna participación particular de algún artista frente al Papa, sin que se niegue que en otro momento se pudiera tener. Padre, encantado de que platiquemos. Muchas y gracias. De que acerque toda esta información a los michoacanos, porque la visita del Papa es histórica y ya hemos platicado con el Cardenal, con diferentes personas de la vida consagrada sobre el parteaguas que significa que su santidad venga a Michoacán. Habrá un antes y un después, y ojalá que ese después sea para que haya cambios y transformaciones que a Michoacán le permitan vivir como merecemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. De esta manera llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle, por supuesto, el favor de su atención, invitarle para que usted el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV. Mi nombre es Jorge Manso. A nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo, de ser una excelente noche, por supuesto, a nombre también de mi compañera Ana Rosa García. Muy buenas noches. Usted está bien informado.